Buenas noches, Ivette. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. Hemos escrito ahí al grupo y a ver si llegan más. Sin embargo, Ivette, me gustaría que aclare sus dudas, ¿verdad? Que pregunte, sugiera, comente, ¿verdad? Para que aprovechemos en lo más que se pueda, ¿verdad? Que Okay. ya no me voy a esperar, realmente ya no lo voy a esperar porque ya nos pasamos 5 minutos y yo voy a empezar con usted, así que Está bien. esperando que se incorporen los demás, ¿verdad? Voy a mostrarle lo que tenemos en la plataforma. Usted ya ingresó a la plataforma, ya vio el video, ya hizo laboratorios. Sí, ya hice laboratorios, pero fíjese que ayer sí no me pude conectar porque ya vine noche de mi trabajo, entonces la clase de ayer sí no la pude ver. Sí, ok. Ok. Pero buenísimo que usted esté ingresando a la plataforma, eso para usted es muy bueno. Hay dos cosas que son muy buenas para usted, que es conectarse a Zoom e ingresar a la plataforma. Son dos cosas que para usted son fabulosas, porque le van a hacer acreedora de su certificación del nivel de Excel, ¿verdad? Así Sí. que, bueno, para este día tenemos. Un momentito que tenía esto todavía, lo cierro. Tenemos para este día entonces la lista de validación con función buscar V. Las listas de validación de datos con la función buscar V nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Por ejemplo, en una hoja de Excel tengo información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en una base de datos de la empresa. Primero debemos crear la lista de validación con los códigos de clientes y artículos, ya que son los datos de la primera columna de las bases de datos y la función buscar V utiliza los datos de la primera columna como referencia. Este es el ejemplo a desarrollar, en donde se tiene una tabla con código de cliente, nombre, apellido y otra tabla con código de artículo. Nombre, marca, modelo, precio. Una vez tenemos las listas con validación de datos de los campos código de cliente y código de artículo, en la factura electrónica utilizamos la función buscar V para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. Sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del cliente a la factura dependiendo del código seleccionado. Está la función, la celda donde va a buscar un valor. Usualmente va a ser una lista.
En la hoja donde la anda buscando, en el rango o la matriz donde anda buscando la información, el buscar V nos pide un número de columna y nos pide una coincidencia. Sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del artículo a la factura, dependiendo el código seleccionado. Entonces, aquí esta función está llamando a la hoja cliente y esta función está llamando a la hoja artículo con su respectiva matriz y su coincidencia. Entonces, hay un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este momento? Cuando presionamos, aquí tenemos la factura digital con su respectivo logo, encabezado, fecha, y aquí están las listas, el código de cliente. Si se selecciona un código de cliente, nos tiene que aparecer aquí su nombre. Entonces vamos a descargar el ejemplo de factura digital. Yo lo tengo. Pero voy a cerrar aquí un par de cosas que. A ver, permítanme un momentito que tengo que guardar esta grabación, ya que ayer me dio un problema cuando no la guardé a tiempo y la voy a guardar ahorita porque si no, no. Sí, está bien, no hay problema. Ok, muchas gracias. Ok, ahora sí, tengo el archivo de la factura digital en la que tenemos tres hojas. Está la hoja cliente con el registro de clientes, código, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha, sexo. La hoja de artículo con sus registros, código, nombre, marca, modelo, precio. Y aquí es donde vamos a hacer la factura. En este código de cliente debemos seleccionarlo mediante lista. Entonces me ubico en la celda donde vamos a hacer la lista. Busco la ficha datos, el icono de validación de datos y en permitir lista. En el origen, me voy aquí al origen del código de cliente. Selecciono las celdas donde están los códigos. Presionamos aceptar. Y aquí me aparecen los códigos del cliente. Entonces deseamos que aparezca automáticamente cuando se seleccione el código. El nombre. Entonces, ahí donde quiero que me aparezca ese dato,
Pues utilizar la función buscar V. Entonces, esta función me pidió un valor. ¿Qué valor andamos buscando? Andamos buscando este valor del código. ¿En qué matriz lo andamos buscando? En la matriz de cliente. Voy a seleccionar toda la matriz. Toda la base de datos. Y voy a continuar aquí en la barra de fórmula. El indicador de columna, lo que queremos que nos devuelva va a ser de toda esta matriz, entre la A a la G, la columna A es la columna 1, la B es la columna 2. Entonces necesitamos que nos devuelva el nombre del cliente. Entonces, es la columna 2. Cuando tenemos valores entre corchetes, son valores opcionales. Más es más saludable que le dejemos una coincidencia exacta. A pesar de que el valor entre corchetes sea opcional, en este caso es mejor, es lo más óptimo que utilicemos la coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Y me dice que el cliente C015 es José Rafael. Entonces ya tengo la llamada para que cuando seleccione el código me aparezca el nombre. Luego, cuando seleccionemos un código de artículo, nos aparezca el nombre del artículo, que sería de la misma manera. Puedes seleccionar todas las celdas de donde se va a poder elegir un código de artículo. Ficha datos. Validación de datos. Permitir. Lista. Y el origen va a ser el código de los artículos, este rango. Y ya se va a poder ir seleccionando y aquí nos tiene que mostrar el nombre del artículo respectivo. Hacemos lo mismo, buscamos. Función buscar V. Andamos buscando este valor en esta matriz. Toda la matriz. Todos mis registros. Lo continúo en la barra de fórmulas. Y el indicador de columna, quiero que me devuelva igual el nombre del artículo, entonces siempre va a ser la columna 2, ya que dentro del rango de la A a la E, la columna 1 es la A y la columna B es la 2. Entonces ese es mi indicador de columna y la coincidencia que sea exacta. Entonces, solo verifico que el A05 sea switch. Y así voy llenando. Esto tengo, como ya funciona en la primera, lo que voy a hacer es rellenar. Aquí nos aparece una... Podemos ir haciendo varias cosas, no necesariamente llenar todo esto, sino que a medida vayamos llenando los códigos de artículos, solo vayamos presionando arrastrar para no tener eso y que, por ejemplo, se nos imprima, aunque también podemos eliminarlo de otra manera. Entonces, a medida vayamos seleccionando un código de artículo, puedo hacer un arrastrado nada más del dato de arriba. El precio unitario, que nos devuelva también el precio, vamos a utilizar siempre la función buscar V. Y siempre nos va a buscar el código del artículo.
en la misma matriz, que sería toda la matriz, todo esto. Ahora mi indicador de columna, ¿cómo va a ser el precio? Va a ser 1, 2, 3, 4, la número 5. Coincidencia exacta. Entonces ahí voy obteniendo los precios de los artículos y aquí ya teníamos una fórmula, solo nos faltó acá. Aquí lo que voy a hacer es que la voy a copiar, pegar. Se multiplica J por D. J por C. J por C. Entonces, esta es la manera bastante útil de utilizar esa función de buscar V. Ahora, hay otros ejemplos acá. Por ejemplo, me voy a aprovechar de esta base de datos que tiene esta hoja cliente que tiene código, nombre, apellido, tiene fecha de nacimiento. Me voy a aprovechar de eso para hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a hacerlo acá cerca. Si yo utilizo la función fecha, voy a seleccionar este, por ejemplo. Me está pidiendo tres argumentos. Devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Entonces, por ejemplo, si me pide un año, le pongo 2022, mes 04, día 6. Me lo devuelve como tengo mi sistema configurado, 6 de abril 2022. Entonces, por ejemplo, quiero ver lo que voy a ponerle aquí la función que estoy utilizando. Fecha. Hace esto. Ahora quiero ver una función que se llama frac.año, dice que devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha inicial y la fecha final. Voy a ver qué argumentos tiene. Me pide una fecha inicial y una fecha final. Voy a ver si la fecha inicial, voy a seleccionar esta, por ejemplo. Y la fecha final, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Y en base para contar los días, dice Estados Unidos 360, Real 365. Voy a ver qué pasa con esa base. Voy a cerrar paréntesis. Y acá dice, me está dando un número en fracción de año, es decir, que de dos, si yo hago una resta, por ejemplo, 2022 menos 1976, me da este valor. Es decir, que yo puedo calcular así
la edad de una persona, porque lo que me ha devuelto esta año, aquí es la fracción de año cuyos argumentos es la fecha inicial que yo he colocado, que sea la fecha de hoy, fecha final, la fecha de nacimiento del cliente, y yo puse que como base tomara 365 días, porque si usted se fija, aquí nos toma como, ¿qué base queremos tomar? Entonces podemos tener la fecha o la edad que tiene. En este caso dice que son 45 años y fracción, porque nos toma la fracción de año. Porque hasta el 12 de junio va a tener 46, entonces nos deja eso. Ahora, si yo quiero un número exacto, voy a ver, aquí voy a poner, aquí utilicé la función frac año. Función frac año. Ahora hay una función que se llama entero. Y la función entero me pide un número. ¿De qué número quiero hacer el entero? Aquí no me dio el chance. Sí me puedo ir a la celda anterior, a la J4. Entonces me devuelve nada más la parte entera. No es que me lo aproxime, sino que en realidad esta persona en realidad tiene 45 años porque no ha cumplido 46 a la fecha de hoy. Entonces, la función entero obviamente me va a devolver solo la parte entera del número. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que utilizando la función buscar V, aquí tenemos, en la factura, digamos que esos datos no importan, ¿verdad? Pero digamos que aquí voy a utilizar la función buscar V. Y aquí quizás vamos a mandar una leyenda que diga introduzca. Aquí dice en la factura, solo dice código de cliente. Código de cliente y vuelvo a hacer la lista. Me voy aquí a la validación para hacer la lista de los códigos de cliente para que cuando se seleccione un código de cliente, aquí nos diga la edad que tiene. Entonces, si se busca un código, utilizo la función buscar V del código de cliente, el valor que se busca. ¿En qué matriz se anda buscando? ¿Se anda buscando en esta matriz? El indicador de columna sería donde está la fecha de nacimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y siempre me aseguro que tenga coincidencia exacta porque si es que no le ponemos ese rango, algunas veces muy probablemente no funcione. Entonces ahí me va a devolver un número no en fecha, sino como un número desde donde empieza a contar Excel las fechas. Entonces voy a ponerle aquí que en lugar del tipo de dato general me diga fecha corta. Y solo verifico que dice que el cliente
C05, 18 de agosto de 1978. Ajá. Pero allí no nos ha calculado todavía, porque lo que queremos que nos muestre es la edad, ¿verdad? Entonces, como la edad ya la calculamos aquí, y ya vimos que funciona. Entonces, como la función entero me pide un número, lo que voy a hacer es anidar esas funciones. Ahorita las he hecho por separado, pero si, por ejemplo, yo quisiera anidar todas estas, voy a ponerle aquí esta función donde casi siempre para verificar el funcionamiento o cuál va a ser el resultado de una determinada función, casi siempre lo hacemos por separado como para verificar que funciona. Y cuando ya funciona, entonces ya podemos hacer la respectiva anidación. Entonces, como ya tenemos la función fecha, que lo que nos pide son como valores en relación a qué o valor. Yo le puse como exactos los números, porque si yo que aquí usted puede verlo en la hoja de factura, que aquí hay una función de ahora. Entonces, esa función lo que siempre va a hacer es que cada vez que abramos el archivo, nos va a tomar la fecha de hoy. Y el hoy puede ser cualquier hoy. Entonces, como hoy es 6 de abril, entonces esa función de ahora nos toma exactamente el reloj de la computadora que estamos ocupando. Entonces, en esta función fecha me pidió estos tres argumentos, si ustedes se fijan. El año, el día. Entonces, en la fracción de año, como ya vimos que también funciona, para poder hacer una anidación, me voy a traer esta función. Voy a ir como envolviendo cada una, vamos a ir una por una. Voy a ir envolviendo una función con otra. Esta de frac año. O sea que aquí en lugar de que diga copio. La voy a traer para acá. Le voy a poner antes aquí frac.año. Y lo que voy a hacer es que como la fecha inicial ya está establecida por estos números del 2022, mes 4, día 6, que son los argumentos de la función fecha, y como la función frac año me pide la fecha inicial y después me pide la fecha final, entonces como la fecha final nos la dio. A ver, voy a dejar esto en texto. Le voy a poner un apóstrofe. La fecha final nos la ha dado esta función. Ya sabemos que tenemos la fecha de nacimiento. Entonces, cuando yo estoy segura de que ya funciona y que yo puedo anidar esta función a esta, entonces puedo venir a copiarla porque como ya funciona, la copio y como la función frac año me está pidiendo una fecha final, entonces la función que me está dando la fecha final es esa.
Entonces, así es como voy a anidarla. Y luego me está pidiendo, ¿qué pasaría si le pongo aquí real, real? Le voy a poner que la base sea real, real. Voy a cerrar paréntesis. Tengo que esta persona, este cliente de C05, que nació el 18 de agosto del 78, esta persona tiene 43 años. Pero ahora viene la parte en la que yo necesito que solo me dé el valor entero. Entonces, como el valor entero es una función básicamente fácil porque solo me pidió un número, entonces ese número es este. Entonces yo solo la envuelvo con la función entero. Y escribo entero, abro paréntesis y el número, el argumento de la función entero me lo da todo esto. Todo esto es el número para la función entero. Entonces solo debo de tener cuidado en los paréntesis porque tengo, ¿cuántos paréntesis abiertos? 1, 2, 3. Y solo tengo 2 paréntesis cerrados. La otra cosa donde puedo notarlo es que ahí hay un paréntesis rojo. Y casi siempre mi último paréntesis va a ser negro. Entonces, me aseguro de los paréntesis. Entonces, de esa manera podemos anidar funciones con datos que en algún momento podríamos necesitar en algún momento. ¿En qué momento tal vez usted pueda necesitar la edad de una persona? Bueno, de repente quizás usted diga, quizás a un segmento de población, a las personas que vengan a comprar, que estén cumpliendo años hoy, o que aquellas personas que tengan 30 años, vamos a hacerles un descuento de tanto por ciento, posiblemente. Ahí usted utilice este tipo de funciones. Entonces, observe que fuimos como viendo funciones individuales para luego verificar que funcionan como yo quiero, de manera individual, y luego solo las vamos anidando. Aquí lo hice acá, pero tenía que, aquí podemos ponerle fecha de nacimiento, y aquí podemos ponerle edad. Entonces, código de cliente C011 dice que es el 21 de agosto del 88 y que tiene 33 años. Bien, entonces de esa manera podemos también aplicar la función anidada con otras. Ok, vamos a ver más ejemplos. Tengo uno acá. Igual, si usted quiere proponer un ejemplo, igual lo puede hacer. Voy a hacer otra hoja para hacer otro ejemplo, solo que esta hoja la voy a hacer al final.
Y aquí tenemos un ejemplo de cantidad. Serie. Precio. En este ejemplo se nos sugiere, por ejemplo, podemos escribir la cantidad y que nos devuelva el título. Entonces aquí va a buscar el valor que se digite acá. En esta matriz y que nos devuelve el título va a ser 1, 2, 3, 4, columna 5 y siempre recomendación ponerle coincidencia exacta. Si se escribe 7, si se escribe 11, podríamos hacer que nos mande tal vez un mensaje que si no existe esa cantidad, hay una función que se llama el si.error, es un poco famoso. Allí se me fue ese hice clic en otro lado. Entonces el valor que me está pidiendo la función si.error es el valor que me va a dar todo esto. Y en el caso de que queramos que nos envíe un mensaje, por ejemplo, no existe un mensaje personalizado. Entonces ahí está. Si escribimos una cantidad que sí exista, más si escribimos una que no existe, pues nos va a mostrar ese mensaje. Que también es una función anidada.
anidar funciones es como lo más potente que podríamos hacer. La anidación de funciones es la que vamos a ver más adelante y que también hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos estado también viendo la función. Tenemos acá. Ya hemos visto la función coincidir para poder anidarla también. Voy a poner aquí función coincidir. Esa también ya la vimos. ¿Qué es lo que hace coincidir? La función coincidir lo que hace es que nos devuelve una posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pide? Valor buscado. Por ejemplo, lo que ando buscando es esta cantidad. ¿En qué matriz se anda buscando? En la matriz de cantidad, que sería esta. Y el tipo de coincidencia, repito, pese a que es un valor entre corchetes, que es un valor opcional, siempre vamos a ponerle una coincidencia exacta. Entonces me da un error porque no existe ese valor, pero si yo, por ejemplo, le escribo 14, me dice que está en una posición 3. Ahora, ¿cómo hacemos? Para poder anidar esta función de buscar V y coincidir, ya que el buscar V me pide una posición y coincidir me da una posición. Entonces, casi siempre nosotros utilizamos un valor exacto en matrices que son como que no tienen tantas columnas como esas, pero de pronto puede haber una base de datos tan extensa, tener tantas columnas, que allí es donde se hace bien, bien necesario, bien importante la anidación de las funciones de buscar V y coincidir. Por ejemplo, la función buscar nos pide obviamente un valor. ¿En qué matriz? En toda la matriz. Entonces aquí, en lugar de ponerle, por ejemplo, un indicador de columnas, podemos hacer que la función coincidir no solamente busque en la matriz donde corresponde ese valor. Voy a modificar, por ejemplo, esta matriz y le voy a poner que ahora mi matriz buscada sea toda. Ok, me da un error de referencia. No, no es error de referencia. Me dice que no está disponible porque como está buscando un valor específico, y por eso es que aquí le dejamos a dónde es que va a encontrar ese valor, ¿verdad? Ahí no nos dio problema. Que nos la da en la posición 3.
Entonces, esta función me pide un valor en una matriz y un tipo de coincidencia. Entonces, como esta función, esto me está devolviendo una fila. Y esto me está pidiendo una columna. Entonces, puede ser que cambiemos el tipo de, puede ser que cambiemos el tipo de búsqueda, que a lo mejor la relación que tengamos en este ejemplo, porque aquí necesariamente nos pide un indicador de columna, y esta función nos está pidiendo un valor, entonces puede ser que el valor que se busque, qué sé yo, puede ser tal vez el título. Voy a ver esta. Que busque esta celda, pero en ese rango igual nos va a dar un error, porque no está ahí el valor. Igual si le pongo la matriz completa, también nos da un error porque nos va a buscar exactamente una matriz donde existe ese valor. ¿Qué va a ser esta? Entonces igual nos va a devolver la posición de la fila. Entonces vamos a ver un ejemplo en la anidación de esas funciones. Voy a llevarme esta. Lo voy a poner ahí en lugar de esa posición. Y va, ok, dice que hay una, hay referencias circulares. Voy a darle un control Z ahí porque me está haciendo, está como redundando en la referencia. Entonces, vemos un ejemplo donde podamos hacer esa anidación. O podamos hacer otro tipo de búsqueda, cantidades. Vamos a ver aquí en esta.
ver, nos está. Voy a hacer la combinación con otra función que vamos a ver más adelante. Voy a anidar esta función con. Para utilizar esta de coincidir, esta que está acá, voy a buscar en toda esta matriz. Voy a ir aquí arriba. Y voy a poner, por ejemplo, número 1. Y esta la voy a copiar. Y la voy a poner en lugar de ese 1, la voy a poner acá. Ok. ¿Quién más me está pidiendo? Tipo de coincidencia. Y esto también me está pidiendo un número de columna. Voy a ponerle, por ejemplo, 5. Entonces, esta función la he anidado. Con esta función la vamos a utilizar más adelante. Usualmente esas funciones son las que más, esas dos funciones casi siempre se utilizan unidas. Casi siempre se utilizan anidadas estas funciones. En la que coincidir nos encuentra un valor. Y esta función viene siendo un poco más potente, de hecho más potente o más eficaz que la función buscar v, porque si bien es cierto, usted sabe que la función buscar v nos va a buscar valores que estén a la derecha, la función índice lo que nos busca no necesariamente tienen que ser valores solo a la derecha, sino que también nos puede buscar valores que estén a la izquierda. Y en su momento vamos a ir viendo y vamos a ir anidando muchas más funciones, como lo hemos hecho en clases anteriores. Así que estas funciones se hacen súper útiles, incluso más útiles que utilizar una función buscar v. A veces esta tiene un tanto de limitantes por lo que ya les dije, que nos busca valores a la derecha, más no a la izquierda. Y esta función, independientemente en qué posición estemos, nos va a devolver siempre un valor. Entonces, de pronto, si yo cambio aquí 23, por ejemplo, me está haciendo el mismo comportamiento, la función buscar v, con la función índice. A esta, anidada la función coincidir, que nos va a dar una posición. Entonces, así voy probando y, por ejemplo, escribo. Aquí lo que tengo que hacer es que si no quiero que me muestre este tipo de errores, envuelvo la función en esta de sí error para que ya no me muestre estos errores de no disponible, que es decir que ese valor no lo encuentra, ¿verdad? Que nos envía, por ejemplo, un valor de que no lo encuentra. Se envuelve la función. Entonces, la importancia es como de anidar las funciones. Que me diga no se encuentra. O no encontrado. Cualquier mensaje personalizado. Bien, entonces este ha sido, entiendo que la función buscar v ya la habíamos visto antes. O la había visto en el nivel anterior, pero vamos a seguir utilizando más funciones de búsqueda anidadas para mejorar búsquedas de datos en las bases de datos. Vamos a llegar hasta aquí y les espero el día de mañana a las 9 de la noche. Así que descansen y nos vemos mañana.